La función del juego en las distintas etapas de la vida tiene características especiales y sus matices. En la primera infancia, los niños y las niñas están relacionados con los adultos y este cumple una función fundamental. Crea escenarios, crea espacios donde el contacto con el adulto es de suma importancia. El niño aprende a reconocer su entorno, empieza a establecer vínculos con los más cercanos y desarrolla capacidades y habilidades afectivas que le permiten descubrirse y descubrir a los otros. Cuando ya ingresa en la escuela primaria, esa etapa está relacionada con lo grupal. Tanto en la escuela como en su entorno, como en el barrio, él comienza a sentirse parte de un grupo y ahí puede sentirse incluido o al revés, excluido. Es importante establecer espacios donde pueda generarse un encuentro interpersonal. En la adolescencia, el adolescente pone en juego su actitud lúdica, todo lo que fue aprovechando, incorporando en su matriz lúdica, lo pone en juego. Empieza a participar de un mundo que él va a ir construyendo. Nosotros sabemos que el juego contribuye a la formación integral. Es recomendable el acompañamiento del adulto a la hora de jugar. En la primera infancia es de suma importancia que el adulto juegue, porque jugando en esa relación se construye la matriz lúdica y la matriz vincular, para que el niño pueda descubrir el mundo y descubrirse. En la niñez, en la adolescencia, la sociedad de consumo cumple una función importante, porque la sociedad de consumo, a través de los celulares, de la Play, del comercio, trata de formar un consumista y utiliza el juego como una estrategia para formar un consumista. Es importante que nosotros podamos establecer acuerdos y planificar diferentes formas de juego y de recreación. Y ahí nos conectamos con el barrio, con la sociedad, que nos ofrece diferentes espacios, hay parques, clubes, donde el adulto puede acompañar a jugar. Es muy importante reflexionar sobre la importancia del juego y el jugar en la niñez y en la adolescencia. Conviene dejar que los chicos jueguen por su cuenta. Uno va creando diferentes escenarios, le hace ofertas de juegos y juguetes y uno se aleja para que el chico, cuando se presenta ante dificultades que le propone el juego, las pueda resolver por sí solo. Nosotros tenemos que crear espacios de recreación donde él pueda encontrarse con otros grupos. Así puede participar de actividades recreativas organizadas por otras instituciones, donde la familia queda fuera. En esos espacios, él tiene una relación con el grupo, se enfrenta a situaciones problemáticas que puede resolver solo. Pero también él necesita aprender a pedir ayuda y el juego le va a plantear situaciones relacionadas con dificultades. Y él va a acercarse a algún adulto y pedir ayuda. Él necesita que tengan confianza en él, que confíen, para que después nos haga ser partícipes de nuevos desafíos. Este contexto de pandemia a los niños y las niñas no le permite jugar con sus pares y produce un impacto que uno podría decir negativo, porque él no tiene situaciones de juego grupal. Él no puede construir su identidad, porque su identidad se construye con el otro. Yo lo llamo espejuego. ¿Por qué? Porque él ve reflejado en los otros actitudes que él a veces lleva adelante. Uno puede reemplazar esas situaciones jugando en familia. Si bien tenemos una desventaja de que la pandemia no nos deja ir a la escuela, hay un encuentro familiar que reaparece. Hay familias donde pueden jugar con el abuelo, con los hermanos mayores. Aquellos que poseen tecnología también pueden conectarse con otros familiares, con los primos, y así también se producen encuentros familiares. Pero lo más importante de esto es que el juego permite mejorar la convivencia. En la familia siempre hay una historia lúdica de donde uno puede recuperar los juegos populares, los juegos tradicionales, los juegos de los familiares que juegan cuando eran chicos. Es importante
trabajar con el juego para la convivencia, porque va a mejorar la comunicación. El docente en este sentido le puede hacer aportes, puede ir incorporando juegos a través de actividades que propone el maestro, que puede ser para aprender jugando o para aprender a jugar. Porque también sabemos que el juego desarrolla estas capacidades y habilidades cognitivas, afectivas, sociales. Es importante el rol docente en esta situación de pandemia. Digo el rol docente, pero también transmitirle a los adultos que puedan jugar en familia, porque el juego mejora la convivencia. Mi nombre es Miguel Ángel Roldán, soy profesor de plástica, maestro de grado, y les quiero proponer algo. Una vez construimos en un tarrito de dulce de leche grande, lo decoré y lo transformé para jugar en familia. Es el tambor de los juegos. Y adentro tengo juegos. Voy a sacar uno de ellos para enseñarle un juego. Algo que tenemos en casa, que es un mazo de cartas. Este juego, que yo lo puedo jugar con mi hermano, con mis padres, con el abuelo, puedo jugarlo en familia. Consiste en lo siguiente. Yo voy a decir tres números. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Si el número que yo digo sale, ahí tengo que dejar de jugar y tengo que contar cuántas cartas hice. ¿Está bien? A ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, perdí. Ahora tengo que contar cuántas cartas hice. Tuve mucha suerte, es un juego de azar. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ahora le tengo que pasar el mazo a mi abuelo, a mi hermano o a mi papá, con quien quiera jugar. Ellos mezclan las cartas y hay que volver a jugarlo. Él dice 1, 2, 3 y gana el que hizo mayor cantidad de cartas. Yo ahora paso, soy el abuelo, voy a ver qué número me sale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, perdí. Vamos a ver, antes había hecho 26 y ahora hay que ver, yo era el abuelo, ahora a ver cuántas hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ganó el abuelo. Muy bien, quería regalarle este juego. También puedo decir 4, 5, 6, o sota, caballo y rey. La cosa es que cuando el número que yo digo sale, ahí tengo que dejar de jugar y cuento la cantidad de cartas que salieron. Tengo diferentes juegos. Acá tengo uno hecho con un botón, que también lo pueden hacer en casa. Este juego es muy sencillo, que es un juego popular. ¿Cómo se juega? Agarro un botoncito, un hilo y paso el hilo por los agujeritos que tiene el botón. Y lo único que tengo que hacer es que gire, que gire, que gire, que gire. Ahí está.
Bien, muchas gracias, nos vemos otro día, suerte y que esta pandemia nos encuentre jugando. Un abrazo para todos y muchas gracias.